Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a iniciar la escuela bíblica. Dan muchos abrazos y besos y todo se hace muy lento allí. Tanto cariño. Esteban, no puedes abrazar a todo el mundo que entra. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la escuela bíblica, esta sesión número 8 del Cristiano y las Finanzas. Ya solo quedará la del domingo próximo y cerraremos capítulo. Como sabéis, las presentaciones y los audios están disponibles para todos. Los podéis enviar a quien queráis, porque la finalidad es bendecir al pueblo de Dios y que veamos lo importante que es creer y aplicar la suficiencia de las Escrituras. La Biblia es suficiente para toda nuestra vida espiritual y también nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? Pues vamos a dar inicio con una oración. Padre Santo, gracias por este hermoso día de victoria, de celebración. Gracias, Señor, por levantar a tu Hijo de la tumba. Y gracias, Señor, porque eso solo es una primicia, Señor. Una primicia de lo que nos espera por delante, Señor. Que cuando nosotros seamos plantados en la tierra, Señor, seremos levantados con Cristo cuando Él vuelva, Señor. Esperamos su venida también, si es posible no ver, no gustar la muerte, Señor. Pero mientras, Señor, nos tengas en esta vida, queremos glorificarte en el 100% de las áreas de nuestra vida, Señor. Y una de ellas, Señor, es el manejo del dinero, el manejo de todo aquello que tú nos das y es tuyo. Padre, pon en nosotros obediencia, Señor. Obediencia ante todo, de todo lo que hemos ido aprendiendo, Señor. Y en el día de hoy que podamos ver las diferentes actitudes que pueden surgir en relación con el dinero y cómo debe comportarse y responder un verdadero cristiano ante cada situación, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como vimos, es un tema de una gran relevancia bíblica. Es un tema de una gran relevancia contextual por la situación en la que estamos viviendo. Y aunque estuviéramos en tiempos de prosperidad económica, el debate y el dilema sería otro. ¿Qué hacer con tanto, no? Pero también podemos tener una crisis financiera por la abundancia. Y en tercer lugar, la relevancia local. Estamos enfrentando cambios, crecimiento que está dando Dios y que conlleva seriedad y responsabilidad por parte de aquellos que somos miembros de esta iglesia local, pues como una familia que enfrenta nuevos retos, requiere que todos seamos responsables con la mayordomía particular para que seamos fieles delante del Señor en nuestra mayordomía colectiva, como iglesia, ¿verdad? Entonces ya sabéis que estamos con el proyecto de nuevo local, que a las 2 y a las 10, o cualquier hora, está en un tiempo de oración por el comité diaconal y toda la toma de decisiones que hay que realizar en referencia al nuevo local. Y luego nuestra responsabilidad personal de cómo participamos en que todo esto se lleve a buen cabo. Este curso vimos que no pretendía ser un curso de éxito financiero, no lo pretendemos, es un estudio de cómo glorificar a Dios por medio de las finanzas. Y esto se ha ido trabajando poniendo la palabra, la revelación, como fundamento principal de la toma de decisiones financieras. En todos los versículos que han ido surgiendo, que hemos ido presentando, tienen como finalidad eso, que tomemos decisiones a la luz de la palabra, en oración, buscando también consejo diaconal, pastoral, de hermanos, etcétera, etcétera, pero nunca movidos
por diferentes actitudes que hoy vamos a repasar, algunas buenas y algunas malas. Actitudes hacia el dinero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en relación al dinero? El Señor Jesús ya nos mostró que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Timoteo Pablo lo recuerda diciendo: raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Verdad? Sabemos que la abundancia económica no suele traer la paz, ¿eh? Puede traer más dolores de cabeza porque tienes que estar controlando más cosas, ¿verdad? Ah, tengo una casa en la montaña y una en la playa y la mía. Ay, pero tengo que ir a la de la casa y te falta tiempo pues para controlarlo todo, ¿verdad? Para administrarlo todo. Trae dolores de cabeza a veces tener demasiado. Pero el que no tiene a veces está deseando tener más, pensando que si tengo esto o lo otro, voy a ser más feliz, ¿vale? Y vimos que el dinero no da la felicidad y tampoco ayuda, ¿verdad? Desmitificando un poco aquel dicho, el dinero lo que da es comodidad, pero no felicidad. Puedes estar más cómodo y más infeliz. Tu asiento puede ser mucho más cómodo y tú ser un desgraciado igualmente. Hola, Dani. Ha llegado Dani, lo hemos visto. Muy bien. Primera pregunta: ¿cómo está tu corazón en relación al dinero? Bien, si os acordáis, en el primer tema que vimos la importancia de los atributos de Dios, vimos que lo que se espera de nosotros no es ser prósperos, sino ser fieles, ¿vale? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos fieles, ¿vale? Esa es la primera actitud, ¿vale? Comportamiento del cristiano en relación al dinero, ser fiel con lo que Dios te haya dado. Vimos que la fidelidad debe ser respecto a sus recursos. Todo lo que tú tienes no es tuyo, es suyo. Y es muy importante estos énfasis, ¿vale? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tres peligros: ser ignorantes, ser rebeldes, ser negligentes. Después de este curso, yo espero que nadie pueda denominarse ignorante de este tema. Es la finalidad. Ahora, aún tienes dos peligros: ser rebelde o ser negligente. ¿Sí? Se ha enseñado, como iglesia hemos enseñado, qué dice la palabra sobre el manejo de las finanzas. ¿Cómo debe manejarse un cristiano? Ahora solo tienes dos opciones. Tres: obedecer, como oídos sordos, ser negligente, o ser rebelde, decir, no, yo no voy por ahí. ¿Sí? Me es igual lo que diga Dios en su palabra. Fidelidad con lo que nos dé. No pienses en lo que no tienes. No puedes administrar aquello que no tienes. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco, a otro dos, a otro uno, cada uno conforme su capacidad. ¿Verdad? Entonces aquí hablamos de que en cada momento de nuestra vida tenemos cierta capacidad de administración por el aprendizaje, por el momento, por lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Y nos da algo. ¿Y por qué no me da cinco? ¿Y a qué le da diez? Y yo solo tengo uno. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a ser fiel con ese uno. No enterrarlo, como hizo aquel, sino administrarlo, para que cuando venga nuestro Señor, que es un juez justo, le demos lo que es suyo más los intereses. Por lo tanto, el asunto no es lo que haría con 1 millón de euros si los tuviera, sino lo que estoy haciendo con los 10 euros que sí que tengo. ¿Sí? Si nos fijáramos en las conductas de los multimillonarios, no los herederos de los multimillonarios, sino los primeros multimillonarios, suelen ser personas que a los euros y a los 10 euros les dan mucha importancia y por eso han ido generando riqueza. Luego los hijos lo gastan todo, ¿eh? Pero normalmente los que empiezan una fortuna son porque son muy buenos administradores de lo que tienen, ¿verdad? Fidelidad con las cosas pequeñas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esperamos a veces que Dios nos ponga en nuestras manos
grandes posesiones para administrar o grandes ministerios para administrar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, pero no hemos empezado a ser fieles ni en lo muy poco, en lo que tienes entre tus manos. Hudson Taylor dijo que las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es algo muy grande. ¿Verdad? Claro, pensemos en un pastor que tiene una iglesia de 5.000 personas. ¡Oh, qué gozada predicar a 5.000 personas! ¿Verdad? Ahora, pensemos en el pastor, que yo conozco algunos, ¿no? De, por ejemplo, un pastor muy querido de Alcázar de San Juan, que yo vi cómo él visitaba a la abuelita que tenía a 50 kilómetros por allí de La Mancha, a 25 kilómetros de allí para La Mancha. Y eso es un trabajo pastoral que es grande, porque es fiel en lo poco, ¿verdad? Mientras que hay mucha gente que solo quiere ser fiel en lo muy grande, pero no estamos preparados a ser fieles en cosas grandes si no hemos sido probados en lo poco. El contentamiento es otra de las actitudes que hemos visto en la serie de Filipenses, ¿verdad? Y que también tratamos. Dijo Pablo que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, mucha gente dice, claro, Pablo es un gigante de la fe, así cualquiera, pero si nos fijamos en lo que dice Pablo, dice, pues he aprendido. No dice que yo nací así o que yo recibí una iluminación. He aprendido a contentarme. Entonces, Pablo tuvo un proceso de aprendizaje. Recordamos que Pablo oraba para que Dios le quitara ciertas cosas y aprendió a contentarse, a estar contento, porque lo que tenía era tan grande que, bueno, que lo que no tenía era insignificante. Cuanto más grande sea lo que tienes, pues más insignificante es aquello que te falta. Demos valor a la salvación que tenemos en Cristo, el valor que tiene, para que veamos lo insignificante que es aquello que nos falta. Contentamiento no es ambición, tampoco es conformismo, no es pasividad, es gratitud. Y aquellos que hemos sido impactados por el Evangelio, debemos tener siempre corazones agradecidos. Vimos este caldo de cultivo del descontento, cómo es motivado por los medios de comunicación, por nuestro propio egoísmo, envidia. ¿Eres envidioso? ¿Te comparas con los demás? ¿Siempre quieres aquello que tienen los demás? No, a ti no te pasa, ¿verdad? Tú eres un superhéroe. La competitividad también, ¿eh? El vecino se acaba de cambiar el coche y yo llevo 20 años con el mismo, bueno, como decía Mario, con la misma chapa, ¿no? Ya ni es un coche, es una chapa que anda, ¿no? Pues todo esto puede generar y incrementar el descontento. Además, la publicidad ya se encarga de ello, ¿verdad? De que crezcamos en descontento. Y por lo tanto, el dominio propio, ¿qué es eso? El dominio de otros, el propio ya lo echamos a un lado y vimos en el tema de las deudas que el descontento nos puede llevar a incrementar nuestras deudas. ¿Verdad? Porque soy infeliz, pero aquel televisor cambiará mi vida. Si yo tuviera un televisor de más pulgadas, ¡oh, qué definición de imagen! ¡Oh, qué películas veríamos! Veríamos el balón de fútbol como si estuviéramos jugando con Messi al lado. Bueno, no sé si es buen ejemplo ahora lo de Messi y esto. Sigamos. Dominio propio. Bueno, una actitud importante, ¿verdad? Fijémonos, como dice el apóstol Pedro, que seamos diligentes en añadir a la fe, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Todo esto es fruto del Espíritu, ¿verdad? El dominio propio se tiene que aplicar en todas las áreas de la vida. En este caso, en la boca, como este señor dice, yo voy a dominar mi lengua, que también es muy importante, la mayordomía de nuestras palabras, ¿verdad? Y aquí la primera pregunta que os lanzo. ¿Cómo aplicamos el dominio propio al manejo de las finanzas? Ponedme ejemplos de lo que hemos ido viendo. ¿En qué situaciones yo veo si tengo dominio propio sobre las finanzas o no? Muy bien. ¿Ves un qué, has dicho? Ah, un trapito, un ropa. ¿Ves
cuando ves un trapito, alguna prenda de ropa que te gusta y dices, no, porque no está dentro del presupuesto de este mes, tal, ¿no? Te dominas. Y bueno. Muy bien. Hacerte preguntas, ¿sí? Establecer las prioridades realistas. Establecer las prioridades realistas, perfecto. También acordaros que dentro del ahorro, el ahorro es un instrumento de crecimiento del dominio propio. ¿Sí? El ahorro es un consumo demorado. Yo demoro el consumo. La deuda es un consumo adelantado. Yo no tengo ese dinero, ¿sí? Y compro algo sin tener ese dinero, me empobrezco por los intereses normalmente, o me estoy arriesgando, aunque no sea con intereses, me estoy poniendo en riesgo porque yo no conozco el futuro. Y eso es una soberbia, ¿verdad? Una soberbia de la sociedad actual. Pensar que todo va a seguir como sigue, o mejor, pero nunca peor, ¿vale? Entonces, si yo quiero cambiar mi ordenador y necesito 6 meses, 6 meses, medio año, anda ya, venga, financiemos. Yo puedo decir, de aquí 2 años necesitaremos el cambio de ordenador, seguro, porque se rompe, le ponen un chip o algo que todo se rompe a los 2 años, a los 5, a los 10, ¿vale? Todo se rompe. Entonces, yo voy a hacer un plan de ahorro ya, 20 euritos para acá, 20 euritos para acá, 20 euritos para acá. Estoy haciendo dominio propio. No me gasto 20 euros porque sé que los necesitaré para ese ordenador que luego, por falta de dominio propio, pues voy a incurrir en comprarlo de una forma inadecuada. La impaciencia. Está en rojo, ¿eh? Impaciencia. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Sí? O sea, ya eres necio, pero aún la vas a exaltar más. O sea, al ser impaciente, tu decisión necia, como la haces antes, pues aún es más necia. ¿Cómo se aplica al manejo de las finanzas? ¿Cómo podemos ser necios, perdón, impacientes en el manejo de las finanzas? Gastar aquello que no tienes. Adelantar el consumo. Muy bien. Ejemplos. ¿Nadie ha sido impaciente nunca y ha comprado algo cuando no tenía que comprarlo? Nadie. Maravillosos que sois. Compramos un artículo súper interesante, puede estar bien, pero cuando acaba de salir. Entonces, a veces vale la pena saber que normalmente las cosas tienen un precio de salida. Pasa un poco de tiempo y tienen otro precio. Muy bien. Muy bien. Tiempo después, estará pasado de moda, pero tendrá un precio. Muy bien. Primer riesgo de la impaciencia: pagar demasiado por algo. ¿Sí? Ese es el primero. ¿Qué más, Ivón? Exactamente. Sí, 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 sí. Muy importante. Una recomendación para no tener problemas de este tipo. Al mediodía no cojáis el teléfono. Al mediodía se come y se descansa. ¿Sí? Desconectar el teléfono, bajaros esa aplicación inteligente que no sé, Abel, si luego nos lo puede decir cómo es, que te apaga automáticamente el teléfono en algunas horas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, otro riesgo, hemos dicho que es el primer riesgo, el de comprar algo a mayor precio del que realmente podríamos adquirirlo, también es adquirir algo de forma errónea, o sea, por la impaciencia, yo puedo comprar algo que no se ajusta a mis necesidades. Bueno, yo trabajo en el comercio y a veces, pues el señor ve la tele esa
esta es la tele que yo quiero. Pero cuando llega a casa es que no le cabe. No le cabe en el comedor, no le cabe en el hueco. Impaciente, menudo lío. O no le cabe en el coche. Porque es que no, primero compran la tele, bajan al parking y luego ves gente como apretando la tele o apretando cualquier mueble. O sea, primero se analizan las cosas, luego se toman decisiones, ¿vale? Responsabilidad. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Bien? Pregunta. ¿Somos hacedores o somos oidores? Llevamos 8 semanas con este estudio y hemos dicho que si tienes deudas, tienes que empezar a pagarlas. Y a pagarlas desde las más pequeñitas a las más grandes. Pero no debas a 8 personas cosas. Mejor deberle solo a una. Si no puedes quitarte las deudas, empieza con una, ta, 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 una menos, me quedan 7. Ta, 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 una menos, me quedan 6. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿habéis hecho cambios respecto a vuestra responsabilidad de no deber a nadie nada? ¿Cambios de planteamiento? ¿Algún testimonio? ¿Alguien se atreve a decir algo? Muy bien. No personal. Bueno. Ya. Pero ¿qué pasa? Que esas empresas envuelven de tal manera que te garantizan pagar 2 años, pero tú estás endeudado por 5 años. O sea, la deuda que tú le ibas a cubrir en 2 años, sí, ahora te cuesta pagarla en 5 años. Claro. Entonces te están más que duplicando el valor de tu deuda. Sí, sí, sí. Exactamente. Exactamente. Muy buen ejemplo. No se sale de una deuda con más deudas. Pusimos ejemplos de personas que, bueno, que usaban una tarjeta de crédito para, pues, no me llega para pagar la luz. ¡Tra! ¿Sabes? Con intereses y... O la hipoteca con la tarjeta con intereses. O sea, barbaridades. No. ¿Sí? Reflexionemos, analicemos bien las cosas. Sí. Claro. Y la ley está a favor de ellos. Sí, sí. Sí, hay mucha persecución, sí, hay mucha agresividad y por deudas pequeñas. Yo lo he visto, sí. Bueno, el tema es que seamos hacedores, no oidores. No estamos explicando todo esto porque nos gusta hablar de todos los temas que existan en el mundo. No, porque es un tema importante en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de iglesia, y hay que ser obedientes a la palabra. No debáis a nadie nada, por lo tanto, debes, bueno, pero haz un plan, aunque sea de aquí 30 años, ¿cómo voy a ir pagando todas mis deudas? ¿Bien? Generosidad. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dadivosos, generosos. ¿Qué habéis hecho respecto a este tema? ¿Lo has puesto en tu presupuesto? ¿Has incluido, dijimos, que cuando llega la nómina, ¿no? Primeras 2 líneas son generosidad y ahorro, ¿verdad? O sea, diríamos generosidad, amor y también la sabiduría de prever gastos que van a ocurrir, como el pinchazo de la rueda, como el mantenimiento del coche, como el seguro de la casa, ¿verdad? Como cualquier gasto que te pueda venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué podéis decir respecto a este tema de la generosidad? ¿Quién ha hecho un ajuste en su concepto presupuestario en respecto a la generosidad? Qué incómodas son las preguntas, ¿eh? Me molan.
¿Sí? Está para un pobre. Fantástico. Muy bien. ¿Se limita algo de ella para dárselo a otra persona? Muy bien. Eso es dentro de la generosidad, ¿vale? El dar a los necesitados, el colaborar con la iglesia, con la extensión del evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos llamados, pues, a compartir, ¿sí? Más aún entendiendo que lo que tenemos no es nuestro. Y de la abundancia que Dios te da esa abundancia pensando ya en la contribución que tú vas a hacer para su obra o para el bien del prójimo. Entonces, si aún no has tomado la decisión, en tu presupuesto, la primera línea, generosidad, con su iglesia, con los necesitados, posteriormente ahorro y luego todos los gastos fijos. ¿Vale? Pero la generosidad no es un gasto como el de la luz. El diezmo o la ofrenda no es un gasto como el de la luz, no es un fijo, es proporcional a lo que Dios te bendiga. Vimos estas tres actitudes respecto al ahorro. Como veis, es un poco un resumen de todo lo que hemos ido viendo. Estas tres actitudes, vimos que existe el necio, que es el derrochador, todo lo disipa, todo lo que le llega desaparece, no tiene un plan, no tiene un presupuesto. Va en función del día, abre el cajón y coge el dinero cuando necesita gastar. Y ya, esa es su contabilidad. Abre el cajón, coge y gasta. Y nada más. Luego está el acumulador. Este siempre abre el cajón para meter. ¿Sí? Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda. Y no da, no es generoso. Es súper... ¿cómo se llama? La palabra está de moda, que Merkel nos está enseñando tanto. Bueno, que no gasta para sí mismo, que hay que ser austero. Gracias, no me salía. La austeridad es buena, viene de la influencia protestante, pero no hay que ser tan austero que vayamos ahí en harapos, ¿vale? O sea, el dinero también está para gastarse, ¿bien? Gastarse con sabiduría, con un plan previo. Pero el acumulador es avaricioso. No ve el dinero como un instrumento, sino como un fin en sí mismo. Y pues se mete en la cuenta del banco, mira la libreta y en función del número que tenga, siente paz. O sea, su paz es dependiente de los dígitos de la cuenta, ¿verdad? No del Señor. Bien. Entonces, uno es un necio, el otro es un necio también, pero en otro sentido. Nosotros tenemos que ser ahorradores, fieles administradores de lo que Dios nos da, contando con el principio de José, que cuando tenemos años de abundancia, sepamos que vendrán años de escasez y por lo tanto, una parte guardémosla para cuando vengan esos malos tiempos. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Puede pasar así con tu vida, por lo tanto, sé fiel mayordomo. La impiedad. ¿Qué es esto de la impiedad? Vamos ahora a los que decís, dice Santiago, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Puede un cristiano manejar sus finanzas como un impío? En primer lugar, ¿qué es la impiedad? ¿Qué es? No reconocer a Dios en todos tus caminos, porque Dios es una cosa del domingo. O sea, Dios existe aquí dentro. Pues como el pensamiento antiguo, ¿no? Que Dios estaba en Israel, pero cojo el barco y me escapo como Jonás porque Dios no estará allá. Y Dios le demostró que es Dios de todo el universo. Dios está en todos lados, ¿verdad? Bueno, contemos que los domingos sí, somos piadosos, porque Dios existe aquí dentro. Pero cuando estamos en el supermercado, Dios no existe. Existo yo, mis decisiones. Entonces, la impiedad la podríamos definir lo opuesto a la piedad, obviamente, y es esa como muerte temporal de Dios. O sea, yo
he matado a Dios, he sacado a Dios de la ecuación. Dios no existe en este tema. Sí, en lo espiritual Dios está muy presente en mi vida, todo es maravilloso. Pero en mis estudios, ¿qué tiene que ver Dios con mis estudios? En si decido comprarme esta casa o alquilar este piso, Dios no tiene nada que ver con esto. Depende de mí, de mi razonamiento. No, Dios está presente en todo y Dios quiere estar presente en todo. ¿Bien? Entonces, nos comportamos como impíos no siéndolo. Pero la impiedad es una actitud muy común en el pueblo de Dios. Negligencia. Hace un poco de daño, ¿no?, ver esto. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Cómo sé si soy negligente con el manejo de mis finanzas? ¿De qué forma podéis ser negligentes en el manejo de vuestras finanzas? Varias formas. Vuestro tiempo. Malgastar. Malgastar sin control, o sea, no sabemos si podemos o no. No hacer un presupuesto. Bien. Os los he enviado por email, los modelos, y hay miles por internet. Exactamente. Por ser un mal trabajador, claro. En el sentido de proveedor, tú puedes tener problemas económicos, ¿vale?, por no ser responsable en el trabajo y por lo tanto no conseguir objetivos o que no te den horas extras y por lo tanto eso repercute o que te echen del trabajo incluso, ¿eh? Me han echado del trabajo porque he sido negligente, porque no he cumplido con mis funciones. Entonces, la negligencia también es tener ese conocimiento de cómo se deben hacer las cosas, pero ser dejado. Sí, el presupuesto, sí, ya. No sé cómo va, está ahí. Como la agenda, me la apunté en la agenda, pero no la miro. No sé qué toca hoy. Sí, como esa dejadez. Y esa dejadez es negligencia, es falta de responsabilidad. Bueno, vimos en cuanto al trabajo y en cuanto a todo en la vida que debe haber esfuerzo. Sí, sentarse a hacer un presupuesto es pesado. Sí lo es. Es cansado. Sí. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, es necesario, porque puede ser peor no hacerlo. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esperamos de todos los que estén aquí que sean de buen testimonio en sus trabajos o en sus estudios. O también me apuntaban, la esposa que no trabaja fuera de casa de forma remunerada, pero sí trabaja en casa, que sea esforzada también. No porque no tenga remuneración puede ser dejada o dejado, ¿sí? Porque hoy día pueden haber también hombres en casa, ¿verdad? Pues esforzados todos, porque no trabajamos por un dinero. Adán y Eva no tenían nómina. Adán y Eva trabajaban para la gloria de Dios. Y nosotros también, ¿verdad? Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. No solo según tus fuerzas, según toda la capacidad que Dios te haya dado, sino que tienes que mantenerlo en el tiempo. Tienes que ser responsable, no hoy, siempre. Vimos en cuanto al trabajo otras actitudes. La pereza, la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? La mediocridad. O sea, no, acordémonos que David le dejó bien claro a Salomón que tenía que hacer de una manera el templo, que se pusiera, que fuera valiente y que lo acabara todo. No dejes las cosas a la mitad. El compromiso, sabemos que el absentismo, el arte del escaqueo, es un deporte nacional en España, ¿verdad? Y eso no glorifica a Dios. Te puede recompensar a ti porque, ¡ay, estoy cobrando y estoy en casa! ¡Qué guay! No, pero no estás cumpliendo el diseño original y el propósito de Dios para tu vida. Que es trabajar esforzadamente y ser excelente en todo lo que Dios ponga en tus manos. Conformismo. Muchos son negligentes, por lo que decía nuestro hermano Pedro, por no trabajar como tiene que trabajar. ¿Sí?
por no superarse, estudiar algo y conseguir un mejor empleo que va a ayudar a su familia, que levantarás el hogar, la superstición, ¿sí? Bueno, a ver si me toca este gordo de Navidad y no tengo que ir a trabajar nunca más. Nunca más me veréis en el trabajo. Bueno, tú mismo si no compras. Bueno, todo esto lo hemos escuchado miles de veces, ¿verdad? Que a un cristiano no se le ocurra caer en la superstición. Creer más en el azar que en Dios. Nuestro proveedor no es el banco. Nuestro proveedor no es el azar, la suerte. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Dios guía todas tus circunstancias para una finalidad que es, no que seas próspero, que seas santo, como Él es santo. Y la queja. ¡Ay, mañana es lunes! ¡Es festivo mañana, qué bien! ¡El martes hay que ir al trabajo! Pues con el mismo gozo que mañana. Y con el mismo gozo que hoy. Porque Dios es siempre nuestro Dios. Y somos salvos y tenemos un Dios maravilloso y la vida es maravillosa cuando la vemos con los ojos con los que Dios la ve, ¿verdad? No seamos quejosos. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo, porque puedo proveer para mi familia, puedo poner el pan en la mesa. Gracias, Señor. Como último, casi última actitud, la rebeldía. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué cambios has realizado durante las últimas 8 semanas? Somos muy olvidadizos. Somos muy negligentes, pero también somos muy rebeldes. En este tema y en todos, ¿sí? Escuchamos una predicación y bueno, nos sentimos maravilloso. Y salimos de aquí y se nos olvida. Y se nos apaga el fuego, ¿verdad? Y no tomamos decisiones prácticas en nuestra forma de vivir. No hay cambios reales. Hay como sentimientos, afectos, emociones, intenciones. Sí, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Pero luego, ¿qué pasa? Nos quedamos en el aire, ¿verdad? En cuanto al tema de las finanzas, pregúntate. Bien, era muy ignorante en muchos temas. Yo también, ¿eh? Yo no conocía muchos de los temas que hemos ido estudiando. Bien, ahora no tengo excusa. Tengo el conocimiento, tengo la información, sé lo que Dios espera de mí. ¿He hecho algún ajuste? Uy, he hecho pocos ajustes. Es como si no hubiera escuchado nada. ¿Eso es síntoma de negligencia? ¿O tengo un corazón rebelde a la revelación de Dios? ¿Ves? Esto es importante que lleguéis a ese punto. ¿Qué vais a hacer? ¿Rebeldes, negligentes, obedientes? Tenemos que ir hacia la obediencia en todas las áreas de la vida. Bien, a algunos os sonará este cuadro al óleo surrealista de Salvador Dalí. Salvador, que ayer nos enteramos que tiene 4 nombres, no los voy a repetir, tiene un nombre larguísimo. 4 nombres y 2 apellidos, Dalí y Domènech. Y bueno, lo hermoso de este cuadro es, él se inspiró en una visión de San Juan de la Cruz, etcétera, un místico del siglo XII, creo. Y lo interesante que él quería reflejar es esa conexión, ¿vale?, entre el cielo y la tierra. ¿Bien? Tenemos a un Cristo que él lo vio como elevado. Y ese Cristo es el puente entre Dios y la tierra. Si bajamos a la tierra, en este caso, él tiene aquí el puerto de Cap de Creus, precioso, si podéis ir a verlo, por Lligat, creo que se llama, y por ahí está su casa, museo, esa, la del huevo. y ahí tenéis un pescador, pescando, trabajando.
Y es muy, muy interesante que Cristo vino, se encarnó para redimirnos, salvarnos del pecado, pero Él está interesado también en la vida humana, en el hombre integral. ¿Sí? No es misticismo, no es algo hiperespiritual que está alejado de nuestro día a día, sino que a Dios le interesa también lo que hace ese pescador. ¿Sí? Entonces, a Dios le interesa salvarte de tus pecados, liberarte, santificarte, pero está muy interesado también en el manejo de las finanzas que tú haces, en cómo trabajas para su gloria, en qué haces en tu tiempo libre, qué libros lees, qué películas ves, con quién acostumbras a ir, dónde, qué lugares visitas, qué vas a hacer en vacaciones, cómo te implicas en la iglesia, cómo administras tu tiempo, cómo administras las palabras que salen de tu boca. Dios tiene interés en toda nuestra vida, en el ser integral. No es solo una salvación mega espiritual y el cuerpo, ¿sí? O lo físico es malo, como los gnósticos. No somos gnósticos, somos cristianos. Y Dios está interesado en toda nuestra vida. Nuestro Señor Jesús habló del dinero, tocó dinero, trabajó, fue carpintero durante 30 años. Entonces, muy importante mantener esta perspectiva de que Cristo es el puente entre Dios y los hombres y que también Dios tiene interés en nuestra forma de vivir y tiene mucho que decirnos. Y para finalizar, la actitud del agradecimiento. El agradecimiento. Fijémonos lo que dice Pablo a los Colosenses. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Cuánto tenemos que agradecer al Señor? Aquellos que tenemos deudas de 5, 10, 15, 30, 40 años, 50 años, que bueno, nos iremos de este mundo y a lo mejor nos quedan aún 5 euros por pagar, ¿verdad? Podemos estar agradecidos, contentos, tranquilos, porque la deuda que nosotros no podíamos pagar, Él la pagó por nosotros en la cruz. Ese debe ser también el consuelo de todos nosotros cuando estamos en situaciones complejas, económicas, financieras. Que lo que, donde tú te has metido o donde tú te han metido, ¿sí? Con la ayuda del Señor, con esfuerzo, con dedicación, vamos a salir de eso. Pero aunque tú te esforzaras durante toda tu existencia por pagar la deuda que debías a Dios, no hubieras podido. Es por eso tan importante que el Evangelio debe ser central en cada área de nuestra existencia, también de las finanzas. Próximamente, y será la última sesión, será respuesta al movimiento de la prosperidad. Esto se ve necesario hacerlo porque hay una gran superstición sobre el tema, una gran confusión sobre lo que realmente dice la revelación en relación a la prosperidad y lo que no dice. Entonces dedicaremos la última sesión a este tema y los jóvenes aprovecharemos que tenemos reunión el domingo que viene y lo trabajaremos más a fondo después de nuestra comida. ¿Bien? Tendremos un buen tiempo de reflexión sobre lo que se llama este movimiento o este pseudo-evangelio de la prosperidad. Bueno, pues gracias y hasta la próxima sesión.